ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro tardes. Con alegría vamos a celebrar esta Santa Misa de hoy. Pedimos al Señor por nuestros difuntos, por los recién fallecidos, Marisa Morel, Sonia Ahumada, Patricio Campos y Carlos Briones. Pedimos al Señor por los difuntos que hoy están de aniversario también o de cumpleaños, Inés Calvo, María Luisa Barros, Leonardo Andrés Vera, Sergio Figueroa, Cecilia Fischer, Antonio Vicuña, Juan Antonio Pisano, Yolanda Alonso, Fulvio Cartoni y Rodrigo Gaviedes. Pedimos por ellos, pedimos por sus familias, por todos nuestros difuntos y también encomendamos a nuestros enfermos. Recibamos ahora la bendición del Señor. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con alegría celebramos hoy la Santa Misa. Les invito a que pidamos al Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal de forma especial. Comencemos esta Eucaristía invocando la misericordia del Señor. Recemos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos llamados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Salmo. Que todos los vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Preparad el camino al Señor, desterrad la mentira por siempre, preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor y anunciad la palabra. El Señor esté con ustedes. Esperen un momento, que no es la lectura. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos que esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten
sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Tenía que chuntar el Evangelio de hoy porque es bonito y es contundente. Y quiero decir una palabra sobre este tema del amor que San Pablo lo escribe de forma magistral en la primera lectura que hemos escuchado, la carta a los Colosenses. Es muy interesante porque habla de cómo vivir los cristianos, ¿cierto? Como personas, como hombres nuevos en el amor. Y el Evangelio también. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Yo pienso que el tema del amor es un tema no solamente para los cristianos, obviamente. No es que inventamos la pólvora, decir, mira, la vida consiste en amar. Eso lo tienen todos, bueno, o casi todos, pero más o menos tendemos a eso como por naturaleza. El tema es que la naturaleza nos lleva a una forma de amar que no es la que nos propone Cristo, y en eso tenemos que estar atentos. No se trata solamente de amar, sino que amar al estilo de Cristo. ¿Y cuál es, hacia dónde tendemos por naturaleza? Bueno, el individuo tiende a cuidarse a sí mismo, tiende a buscarse a sí mismo y hace que lo que está en torno a él gire en torno a sí mismo. Y es la expresión que alguna vez les he comentado, aquel que le dice a la polola, a la novia, le dice, ¿sabes qué? Te quiero tanto que no puedo vivir sin ti, que nos suena súper bonito y romántico, pero es un poco egoísta. No es un tema que yo no puedo vivir sin ti. O sea, está bien, es amor y es importante. Y es un amor que está presente en el mundo. Y es un poco el amor que nos ofrece el mundo de hoy. Cristo nos dice, no, te quiero tanto que no voy a descansar hasta que tú puedas vivir en plenitud. Te quiero tanto que no puedo vivir tranquilo si no veo que tú estás bien. Ese es el amor cristiano. El amor cristiano es la donación total de nosotros por los demás, como lo hace Cristo en la cruz. Y lo bonito de esto es que no es solamente amar al novio o a la novia, amar al papá o al amigo, amar a la humanidad como en términos como así como generales, sino que cada decisión que tomes en tu vida, pequeñas cosas y cosas más grandes, pon siempre en el centro de esa decisión al otro, el amor al otro. Tengo que hacer tal cosa en el trabajo y pienso qué es lo mejor para el otro. Claro, en el mundo, o sea, instintivamente buscamos qué es lo mejor para mí. ¿Cómo surjo más? ¿Cuál es el éxito? No, es que el verdadero éxito que nos plantea Cristo tiene que ver con que el otro viva en plenitud. Reordenar las cosas de acuerdo a este criterio es la propuesta que nos hace Cristo en el Evangelio. Amén. Por eso dice, no amen buscando algo a cambio, como lo hacen los paganos o los pecadores en este caso, cuando prestan sabiendo que les van a devolver, cuál es la gracia, si todo el mundo se mueve en eso. La novedad está en un amor que se centra no en ti, sino que siempre se centra en el otro, se centra en el otro. Tú preocúpate de que todas tus decisiones surjan, tu forma de enfrentar la realidad, sea siempre en pos del prójimo. Eso es la identidad del cristiano. Al Señor Jesucristo queremos dar honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Pidamos al Señor por este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que el Señor nos dé la sabiduría de vivir en el amor, vivir para servir a los demás, sobre todo en este tiempo de poder acompañar, de poder ayudar, de poder consolar a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, a los que están más solos y también a los más pobres. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros difuntos, por los recién fallecidos, Marisa Morel, Sonia Ahumada, Patricio Campos y Carlos Briones, por los difuntos que están de aniversario o de cumpleaños, Inés Calvo, María Luisa Barros, Leonardo Vera, Sergio Figueroa, Cecilia Fischer, Antonio Vicuña, Juan Antonio Pisano, Yolanda Alonso, Fulvio Cartoni y Rodrigo Caviedes. Por ellos y por todos nuestros seres queridos que han fallecido, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por quienes nos necesitan de nuestra oración, nos piden que recemos por ellos. Pidamos por nuestros enfermos, pidamos por las familias que pasan momentos difíciles. Pidamos al Señor también por quienes están sin trabajo, quienes viven problemas económicos. Roguemos al Señor. Y pidamos al Señor que nos regale vocaciones, especialmente a la vida sacerdotal,
Que el Señor bendiga a nuestra familia, a nuestra comunidad con vocaciones. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, estas oraciones que humildemente te presentamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a preparar el altar. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir. Bendito seas. Por tu camino, iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras. Hasta que no quede yo, sino tú. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo. Acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Celestino, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos Marisa, Sonia, Patricio, Carlos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos encomendados en esta Eucaristía, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos esta comunión, este encuentro con el Señor, rezando juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan un signo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, el pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Te busqué el amor de mi alma. En mi árido jardín él hizo su morada. Con perlas de rocío cubrió él mi cabeza. Mi alma está bella, mi bien amado llega. Pasó y las viñas en flor salan su frescor. Ven a mi jardín, ven, amada mía, ven a mi jardín. El invierno ya pasó y las viñas en flor salan su frescor. Ven a mi jardín, habla mi bien amado, atispa la ventana. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamado pidiéndome abrir. Arrulla la paloma, mi bien amado llega. Ni me mueve el infierno tan temido para llenar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Oremos. Renovados por el pan celestial,
Te rogamos, Padre, por este sacramento del amor, que germina en las semillas, que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos en el sacerdocio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Vayan en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo. Maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, el alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a